Hello guys, my name is Angie Milena, better known as Angie Blocks. I choose the activity called as a space museum that has interactive rooms with astronomy experience and without and sky. Yeah. About the stars and the sky. There's a description about the celestial sphere. The moon reflects sun light depending the earth position. Hey Hector, what are you doing? I'm playing with the thermographic camera. The Galileo's telescope. They are seeing the heavenly bodies. So curious. Hey now, could we stop the world tonight? Just wanna lay down and feel your body close to mine. All I wanna hear you say is that we're never gonna leave this place. But if we ever fade away, I hope you know. It's so high. Let's see, what is she doing? Look at the sky shining when play the button. Oh my god, it's so funny. Yeah, guys. Hello, bro. Hi. Hi.
Muchachos, bueno, él es César y nos vino a visitar acá desde Lima, Perú, y nos va a responder unas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, César, ¿qué fue lo que más te atrajo, lo que te inspiró a venir a este museo? Me inspiró mucho el hecho de que haya una escena de donde muestran las estrellas, el planetario, y también tener muchos instrumentos dinámicos que hacen más fácil entender cómo funciona la física, cómo funciona la luz, cómo funciona el movimiento de la Tierra, de la Luna. Es muy interesante, porque a simple vista es difícil observar directamente en el cielo, pero así empezó, y con la tecnología, y ahora es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me motivó, sobre todo. O sea, que tienes como algún interés relacionado en cuanto a la ciencia y a las estrellas y todo lo que pasa, ¿sí? Sí, sí, me gusta mucho la... Yo lo observo como una creación, porque pienso yo y creo que hay un creador, entonces veo esto y me maravillo porque hay diseño, hay parámetros establecidos, muy ajustados, el hecho de que haya vida en la Tierra incluso desde una perspectiva puede mirarse como un milagro, entonces es bien interesante todos esos detalles que entendiendo que en el mundo hay tanto creyentes como no creyentes, pero por sobre todo siempre hay una misma evidencia. Entonces es bien interesante entender cómo funciona esa evidencia para después presentar a lo mejor un argumento, una defensa, ¿no? Por ejemplo, como la teoría del diseño. Entonces yo estoy aquí como un investigador buscando más evidencias para ver qué tanto se correlaciona con lo que la escritura se enseña. ¿Y has visitado otro museo o este ha sido tu primero acá en Bogotá? Sí, también he visto el Museo de Oro y también el Museo de Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar? ¿Y tú qué crees que diferencia este museo de los demás que visitaste? O sea, que lo hace como más especial. Yo creo que la temática de cada museo, mientras que el Museo de Oro se concentra más en los objetos de oro y también la cosmovisión de las personas, de las civilizaciones antiguas, aquí se enfatiza más la cosmología, los planetas, las estrellas, la astronomía. Entonces, cada lugar tiene su espacio especializado. Me agrada mucho. Listo, muchas gracias, Oscar. Y acá te tengo como un detalle para que veas que... Muchas gracias. Sí, listo, gracias, muchas gracias. A Oscar Montenegro, que es un guía del planetario, y pues se nos va a resolver como unas preguntitas como para chismosear. Bueno, ¿qué te parece que hace diferente este museo de los demás? Nosotros en el Museo del Espacio tenemos con el planetario en sí una propuesta pedagógica, la cual intenta vincular las temáticas que trabajamos con la vida cotidiana. Y adicionalmente lo articulamos con el arte, este es un escenario de artes. Entonces yo creo que lo que nos hace especiales de otros museos es nuestra propuesta.
Nuestra originalidad es divulgar la ciencia y las artes, y pues como ustedes pueden notar en el museo, pues, y en otros espacios, intentamos pues llevar a la gente de diferentes maneras. Adicionalmente pues abordamos temas complejos, entonces pues lo que intentamos es que no lo vean así, sino que al contrario, con ejemplos, con símiles, con cosas muy cotidianas, podamos llegar a esos conceptos. Ok, ¿cuál ha sido para ti como la mejor experiencia que has tenido trabajando en este lugar? Pues yo llevo trabajando en el planetario 3 años, podría contar muchas, pero una que me acuerdo mucho es de una visita que hubo de unos campesinos del Sumapaz. Me gustó mucho la visita porque en el primer lugar que llegamos, cuando es un grupo, es un recorrido guiado. Y el primer lugar que llegamos fue la luna. Y yo empecé a hablar de la luna, pero terminaron ellos hablando de la luna porque ellos sabían muchísimo de la luna, pero desde otros lados. Ellos me hablaban de que ellos castraban a los toros cuando había tal luna, que cultivaban tal planta cuando había otra luna. Entonces fue muy interesante porque nosotros también intentamos vincular el sabor de las demás personas, es muy importante para nosotros. Entonces ahí, adicional de que me aprendí, también rompió el conecho. Sí, sí, sí. ¿Tú qué, o sea, cuál sería la actividad que recomendarías para la primera persona que visita el planetario? Pues es que me parece, no es porque trabajé aquí, pero el planetario tiene una excelente oferta. Y yo creo que todas las actividades te pueden vincular. Pero una cosa es vivir en una ciudad con llena de luz. ¿Sí? Sí. Cuando tú vienes al planetario, bien sea al domo, a hacer una observación o una observación con telescopio, pues eso te rompe y te cambia el imaginario. Resulta que esto es inspirador. Cuando tú ves el lunes de Saturno, o los años de Saturno, cuando tú ves un eclipse, cambia tu forma de concebir el mundo. Entonces yo diría que todo, pero si me dices que una, dos, el domo y yo, observación con mi. Sí, además de que esto es para interesar a las personas y todo eso. Ah, bueno, muchas gracias. Aquí te trae como un detalle para que vean. Gracias, chicos. Gracias. Guys, I am already home. I am sorry didn't talk much, but they were activities that didn't allow me. But I really enjoyed the trip to the planetary. What I liked most was when they explained to use how the constellations vary their position with respect to the seasons. And another of my favorite activities was the radiophone. I highly recommend visiting this site, and you get a discount if you have a student card. I hope you liked my video and subscribe to my YouTube channel and activate the notification campaign for see more my contents. Bye. Suscríbete. Hello.